Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Y bueno chicos, antes de continuar con el video, les quiero pedir una disculpa, ya que cracks, por exámenes de la universidad he estado muy pero que muy atareado y no he podido subir videos. Sin en cambio chicos, hoy tenemos directo regalando todo tipo de coches y se vienen los truquitos masivo esta semana, así que bueno chicos, dale like, suscríbete, que estoy pensando hacer un mega sorteo, así que si te gustaría verlo, déjame en los comentarios. Y ahora sí, comencemos con este magnífico videazo. Chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que estén pasando un buen día. Y bueno, cracks, hoy les traigo el parte 1 de las cosas más costosas de todo GTA V. Y bueno, chicos, como ustedes saben, muchas personas, mucha gente ha comprado estos coches. Sin en cambio, para algunas personas es súper difícil, ya que bueno, algunas personas no están dedicadas a hacer trucos. Sin en cambio, chicos, para mí son el top, las cosas más costosas de todo GTA V. Así que bueno, dale like, suscríbete y empecemos con la primera parte. Así que bueno chicos, en la primera parte tenemos nada más y nada menos que este Fórmula 1, o mejor conocido como el R88, o los demás vehículos que son iguales. Y bueno cracks, aunque este vehículo es súper pero mega rápido, la verdad que es muy costoso, ya que tiene un alrededor de 3 millones, ahorita te lo voy a estar enseñando. Para aquellas personas que no conocen este vehículo, lo van a poder conseguir en lo que viene siendo autos deportivos, sí, crack, lo van a poder conseguir en Legendary. Y bueno chicos, este vehículo tiene un alrededor 3.515.000 dólares. Y bueno cracks, la verdad que aunque sea el carro más rápido, está muy pero que muy caro y no tiene muchas cosas interesantes aquí. Así que bueno, tenemos tres paquetes, cuatro, se puede decir que cuatro paquetitos de este mismo vehículo, así que es una tremenda locura lo que vale. Si te comprarías estos cuatro vehículos, que creo que ninguna persona se los compraría, estás gastándote más de 12 millones cracks, la verdad que es una tremenda locura lo que hace Rockstar. Pero bueno, vamos con la siguiente. Y bueno chicos, esto también puede ser algo costoso para aquellas personas que no quieran hacer el truco. Sí chicos, estoy hablando nada más y nada menos que del submarino. Así que bueno cracks, muchas personas me van a estar criticando. Iván, es que este vale 10 millones pero lo puedes conseguir o recuperar el dinero haciendo 4 golpes Cayo Perico. Claro que sí cracks, puedes hacer eso. Sin en cambio, si tú no eres una de esas personas que le gusta hacer el golpe o no tiene amigos con quien hacerlo, la verdad que es una tremenda locura gastar 9 millones en este submarino. Así que bueno chicos, sin en cambio, la verdad que yo lo utilizo bastante, es el golpe Cayo Perico, en el cual podemos ganar un alrededor de 1.500.000, 1.200.000, dependiendo cómo lo hagas. La verdad que es una tremenda locura lo que este golpe da. Si no estás acostumbrado a hacer estos tipos de golpes, la verdad que sí, está muy pero que muy caro el submarino. Y si no, pues chicos, la verdad que no lo pienses más, cómpralo, ya que bueno, lo puedes comprar y puedes ganar bastante pero bastante dinero. Este golpe reemplaza 100% lo que viene siendo el botgun. Y bueno chicos, también voy a estar haciendo directos de este, jugando el golpe Cayo Perico, regalándoles millones. Déjame saber en los comentarios si les gustaría. Y ahora sí, regresemos con el video. Qué bueno cracks, otra de las cosas o beneficios que tenemos al comprar este submarino es que podemos tener snacks y otras cositas gratis. Sin en cambio, esto no reemplaza el precio que tiene este submarino, que es un precio muy pero que muy exagerado. Así que bueno cracks, pues está bueno, la verdad que está muy pero que muy bueno para aquellas personas que tengan el dinero. Sin en cambio, si tú eres nuevo, no te lo recomiendo nada, ok. Así que bueno cracks, comencemos con la siguiente parte. Y bueno, en otras partes, yo sé que este no puede faltar. Sé que más de una persona dice que Rockstar se la bañó con el precio de este avión de guerra. Y sí chicos, es nada más y nada menos que el láser, y vale un alrededor de 7 millones, un alrededor de 6 millones y algo, pero con todo y mejoras y todo eso, te salen un alrededor de 7 millones 500. Y la verdad que es una tremenda locura, es una arma de doble filo chicos, la verdad que está muy pero que muy épico. ¿Por qué arma de doble filo, Iván? Porque si no sabes manejar te mueres, XD. Así que bueno chicos, vean, aquí vale 6 millones 500 mil, ok chicos, vale estos 6.500 mil dólares. Y la verdad que es una tremenda locura. Sin en cambio, si tú tienes el dinero, te lo recomiendo al full, ya que bueno chicos, esto puede acabar con un opresor en menos de un minuto. Así que la verdad que es una tremenda locura. Si tú no tienes dinero, no te lo recomiendo que te lo compres. Sin en cambio, vean chicos, qué chulada de avión de guerra, la verdad que está muy pero que muy épico.
5, tiene bastante habilidad para volar, tiene bastante agilidad y tiene bastantes misiles que te pueden hacer terminar con tu enemigo muy rápido. Así que bueno, si tú tienes el dinero te lo recomiendo al full, y si no, simplemente descártalo de tu lista. Ok, otra de las cosas muy caras es lo que vamos a ver a continuación. Sin en cambio, chicos, me gustaría saber en los comentarios qué tipo de videos te gustaría ver en el siguiente video. Y la verdad que también me gustaría decirte que voy a estar sorteando una cuenta chetada, la cual un amigo me la regaló ya que no va a jugar más en Play 4. Entonces, si te gustaría, pues déjame saber en los comentarios. Igual voy a estar regalando plus. La única palabra clave va a estar en la siguiente, ¿ok? Así que otra de las cosas exageradamente caras es el RC Bandito, que se lo podemos conseguir en Superautos. Iván, es que este vehículo está muy épico porque puedes modear en algunos trucos con este vehículo. Claro que sí, chicos, pero estamos haciendo de forma legal este conteo. Entonces, crack, si tú eres de aquellas personas que no modeas, la verdad que no te lo recomiendo nada, porque este RC Bandito simplemente sirve para tirar a la gente y jugar contra reloj, entre otras cosas. Entonces, la verdad que esto vale alrededor de 2 millones y la verdad que está muy exageradamente caro. Aparte de que este es uno de los vehículos que menos ocupan GTA V, la verdad que no te lo recomiendo nada si no te gusta desperdiciar tu dinero. Y la verdad que también otra de las cosas muy pero que muy chistosas de este RC Bandito es que, pues la verdad que no sirve para nada, absolutamente para nada. Y vean, aquí está el precio: 1.590.000, más las mejoras, como 2 millones, un aproximado. Y bueno, la verdad que es un carro bastante básico, no tiene velocidad máxima, no tiene nada. Entonces, no te lo recomiendo si tú no tienes el dinero para comprarlo, ¿ok? Otra de las cosas, cracks, que tenemos para esta lista es nada más y nada menos que este avión que lo puedes encontrar en el aeropuerto. Y díganme si soy la única persona que cree que es una estupidez comprarse el avión que vamos a estar viendo a continuación, ya que bueno, chicos, este avión absolutamente lo puede obtener cualquier persona, desde un nivel 5 hasta un nivel 500. Y sí, chicos, Rockstar se le dio la grandiosa historia de que te compres este avión. Iván, ¿pero por qué te lo vas a comprar si lo tienes gratis aquí en el aeropuerto? Pues no sé, cracks, esa famosa pregunta, no lo sé. Aquí podemos tener desde el avión, que simplemente lo único que cambia es el color negro, 1.625.000 desperdiciados, ya que si mejor quieres este, lo consigues en el aeropuerto. O también tenemos el exageradísimo avión VIP que vale 10 millones. La verdad que es una tremenda locura esto. Y bueno, chicos, pues para aquellas personas que les gusta desperdiciar su dinero, puede desperdiciar rápidamente 10 millones en menos de un minuto sin utilizarlo. Y si mejor lo quieres, simplemente vienes al aeropuerto, lo utilizas y no, nadie te va a decir nada, cracks. Entonces, espero te haya gustado bastante este video. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones. Sin nada más que decir, yo soy Iván. Adiós.